Informe seleccionado, flaco, adelante. Bien, vamos a hablar del error que comete Nahuel Guzmán, que recibió muchas críticas por este gol blooper que muchos llaman. Yo hago el análisis técnico-táctico. Desde el punto de vista táctico, Nahuel Guzmán es un arquero que trabaja muy bien a espalda de las defensas que juegan altas en el campo de juego. Y él termina barriendo a espalda de la defensa una posición alta como líbero, que desde el punto de vista táctico es buena la lectura y la toma de decisión. Lo que es mal es la respuesta técnica. Tal vez porque podría haber solucionado el problema con un golpe de cabeza hacia afuera, o si quería haber controlado, podría haber hecho un control orientado, cambiando la postura corporal que tiene volcada hacia atrás, ubicando el cuerpo más hacia adelante y tratando de orientar el control hacia el lateral, saliendo de la zona de riesgo. Esto le tocó a Gatti su salida de Boca. Yo creo que...